Ok, amigos de Whatever, el podcast de Oasis en español. Estamos acá haciendo un video especial para nuestras redes sociales por los 30 años del Definitely Maybe, este disco que inició toda la revolución de Oasis. Y hemos presentado una nueva temporada dedicada solamente al disco. Pero ahora, como siempre lo hemos venido haciendo, vamos a hacer un repaso de las piezas de memorabilia o, digamos, las ediciones que salieron publicadas del disco a lo largo de 30 años, ¿no, Pavel? ¿Qué nos puedes ir contando un poco tú? Bueno, acá más o menos en un orden cronológico, empecemos con este, creo. Este de acá es un promo que sale para justamente promocionar el lanzamiento del Definitely Maybe, ¿no? Como dice acá, 5 tracks del próximo lanzamiento de Definitely Maybe. Uh-huh. Ya, es un promo bastante buscadito, ¿no? Ahí está, trae 5 tracks que son Shake and Maker, Live Forever, Cigarettes and Alcohol, Bring It On Down y Supersonic, ¿no? Hay algunas versiones de este promo que en vez de Live Forever dice Live Together. Imagínate, imagínate. Pero bueno, esa es, digamos, una de las primeras cosas que salió, ¿no? Y luego tenemos la versión de Definitely Maybe de Creation Records, ¿no? Creation Records. Esa es la clásica, esta, digamos, es la clásica, ¿no? O sea, la primera que tuvieron, sí, los fans. La del 94, así es, ¿no? Bueno, sale ahí, el código empieza con CRE CD, ¿no? Claro. Ahí se van a dar cuenta de eso. Creation CD 169. Así es, ¿no? Y también de la época está este Definitely Maybe, que es el Definitely Maybe edición americana, ¿no? Que viene con un sticker hype que dice acá, incluye Supersonic y Live Forever, me parece, ¿no? Esta es la de Epic. Esa es la de Epic, así es. Epic. Acá dice Epic, ¿no? Está el sello de Epic. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ediciones? La más saltante es cómo han deletreado la palabra Dinner, ¿no? Uh-huh. En el track 9, Dixie's Dinner. En la versión original de Creation Records, en la versión de UK, dice Dinner con doble N, ¿no? Que significa cena. Y en la versión de Estados Unidos está escrito con una sola N, que se pronuncia diner, ¿no? Claro. Que es comensal, ¿no? El comensal que entra al restaurante, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una gran diferencia, obviamente, entre los títulos, ¿no? Uno sería la cena de Dixie, la otra sería el comensal de Dixie, ¿no? Como, ajá, el invitado de Dixie, algo así. Súper raro, es una de las cosas que siempre se van a dar cuenta ustedes cuando vean un tracklist, cuál, sí, es la versión americana y cuál es la versión de UK. De hecho, mi disco, este es mi disco original del 94, o sea, sí, del 94, el mío, el único que he tenido, tiene también el mismo error que dice Pavel, ¿no? Sí, es la versión americana. La versión americana. Así es. Y la galleta del disco es esta, no es la que tiene, es la que replica un poco la, ¿cómo le llaman? El vitral de la ventana de la casa de Bonhead, ¿no? Ajá. Que salieron algunos así y otros, sí, salieron con... De hecho, el original de Creation Records, si se dan cuenta, es celeste, ¿no? Uh-huh. Es celeste, es diferente. Pero acá viene otro interesante, es la versión mexicana de época, del 94, que es esta de acá. También es rara porque una sí dice Dinner con doble N, ¿no? Y acá es de Epic Records, si ven acá abajo, ¿no? Abajo también dice Epic, ¿no? Y lo otro raro es que si se dan cuenta en el tracklist, en el track 12 está Whatever. Exacto. Ajá, está Whatever. No solamente acá en el, digamos, impreso en el disco, sino en el mismo CD, si se dan cuenta es otro arte, es como el arte de la ventana pero en color negro, ahí abajito dice track 12 Whatever. Entonces la versión mexicana era la única en el mundo que traía Whatever como un track del disco, el Definitely Maybe. Uh-huh. Salió otra versión, digamos, reciente. Esta de acá es una versión más, más actual y más pobre, porque solamente es una cosita como una impresión simple, sí, ¿no? Claro. Pero si se dan cuenta, acá no aparece Whatever. Es mexicana también. Es mexicana también. Ya, pero salió una versión así, pero también, pero chilena. Pero parece, sí está acá Whatever. Ya. O sea, si tú pones el disco... Toca Whatever en el track 12. No aparece en el tracklist. Pero no aparece en el tracklist, a diferencia de la del 94. Okay. Y esa es la gran diferencia. Acá tampoco aparece Whatever. Pero la edición mexicana que venden ahora en los Mix Up, tú vas y encuentras, claro, esta edición. Ahora, la calidad de impresión es bien... Y la calidad es bien pobre. Se nota. Pobre, ¿no? Se nota, bien se tela, nota, ¿no? Recontra tela, ¿no? Bueno, esta de acá es la versión argentina. La versión argentina que en español está el sticker, el hype. Sí, dice, contiene los éxitos. Así es.
así es. The Forever, Super Sonic y Shaker Maker. Así es. Y en la parte de atrás tienen el Dinner con una N. El Dinner está, a ver, déjame ver. Sí. O sea, sería el Diner, el sí, Estados Dixie Unidos. Diner, dice. Y acá dice Industria Argentina, ¿no? Claro. Si se dan cuenta. Industria Argentina, no sé, sí. A ver bien ahí, más o menos, pero y bueno. Sí, esta es de la época, ¿no? De la época. Luego tenemos esta edición que me parece que es una edición francesa, ¿no? Que es una edición doble, ¿no? Del sello Helter Skelter, que viene con un disco adicional, ¿no? Mire, viene un disco rojo adicional que trae básicamente Whatever y sus lados B, ¿no? Es como un single, ¿no? Es como un single, como es como, un single Whatever. Como una edición mexicana que incluía Whatever, pero lo tienen en un disco separado, ¿correcto? Uh-huh. Pero acá sí trae los tres tracks. Claro. De los, de, digamos, trae el single completo de Whatever, incluso Slide Away de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y esta edición la tengo firmada tanto por Owen Morris como Tony McCarroll, ¿no? Ajá. Alucinante. Un lujo, ¿eh? Alucinante. A ver, también me ha... Sí, sí, ahí. He cerrado ahí un trato con él. Le jugué mi copia, la copia que tenía. El mismo disco, bueno, esa no tiene firma, sí. Pero igual sí es muy raro. Y es súper raro. No, raro. Es doble. Es una edición europea, no sé si francesa en general. Es una edición claro. Europea. O australiana, no lo sé. Esta también es otra edición similar. Lo que me gusta mucho de estas ediciones son los stickers, si se dan cuenta, ¿no? Sí, los claro. Stickers marcan la diferencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la, digamos, la cerecita del asunto de acá, ¿no? Es que también traes un disco doble, ¿ok? Es un disco doble, pero trae Whatever. La portada. Y si ¿no? se dan cuenta, en la contraportada está la portada del single ah. Whatever, ¿no? Pero solo trae Whatever como un track. A diferencia no del, lado B. Claro, a diferencia del otro que era el disco rojo que sí trae los lados B, acá solamente trae un track, ¿no? Uh-huh. Si se dan cuenta, ese es... Qué chévere esa versión. Es una versión diferente, es una versión diferente. Y lo que me vacila también es que el tracklist lo trae abajo y no arriba como en las otras ediciones, sí. ¿No? También tiene esa diferencia, ¿no? Es bacán. Es bacán. Ahí está. Sí, sí, sí. Estamos revisando diferentes versiones de... Definitely Maybe. Así es. Y esta es la reedición de Big Brother, el Definitely Maybe, ¿no? Como ustedes saben, Oasis cambió de sello en el año 2000, cuando sale el Standing on the Shoulders of Giants, ¿no? Y reeditan todo su catálogo anterior, ¿no? Tanto singles como álbumes, y esta es la reedición de Big Brother, ¿no? Todo lo demás se mantiene igual, a no ser por el logo este que dice Big Brother, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es la única diferencia, por así decirlo, ¿no? ¿Tú no tienes algún disco con la galleta de... ¿Con esta? Sí, la edición americana. ¿Eh? La americana, sí, es igual que esta. Esa es la que viene, la edición de Estados Unidos es la que viene, sí, exactamente. Y me parece que la argentina también. Bueno, eso de acá es un promo de cuando sale la edición Chasing the Sun, en el año 2014. Y en este promo traen, digamos, los tres discos que vienen a estar presentes en el compilatorio, ¿no? Si se dan cuenta, viene con un cintillo de protección, por así decirlo. Trae el álbum remasterizado. No, ahí lo dice remaster, claramente. Uh-huh. Remaster sí, álbum. Sí, así es. Viene el disco con los lados B y los lados extra, ¿no? Acá también lo dice claramente, B-sides, track extras, ¿no? Uh-huh. Y viene el disco con las versiones en vivo y algunos demos, ¿no? Outtakes. Y ahí están, ahí aparecen, ¿no? Algunos demos que ya hemos tocado. Release demos, outtakes, en los, en live recordings. Sí, en, los program, en el programa que hemos grabado, ¿no? Eso es un promo, un promo. Luego está la versión japonesa, la edición mini CD. Mira, lo vi ahí. Ya, esta sale con motivo del lanzamiento del Stop the Clocks, ¿no? Ahí en Japón reeditan todos los álbumes de Oasis en versión mini LP. Mini LP significa que es una réplica del vinilo. Así es una réplica del vinilo, si se dan cuenta. Es una edición bastante, bastante bonita. Y acá trae... las letras en siempre, todos los lanzamientos japoneses traen las letras en traducidas, traducidas al japonés con las fotos, ¿no? Y traen
El disco. En una edición diferente, con su bolsita, ¿no? Su bolsita antiestática, ¿no? ¿Qué es importante acá? Que acá traen dos tracks, dos bonus tracks, ¿no? Trae Satsong, acá lo dice claramente. Satsong como bonus track y Cloudburst, ¿no? Uh-huh. Cloudburst. Ambos tracks son los tracks que vienen como adicionales. El track 6, creo que es acá. Cloudburst y Satsong. Digamos que es el único CD que creo que trae estas canciones. La edición japonesa, ¿no? Y acá está la edición japonesa, digámoslo así, regular, ¿no? En hard case, ¿no? Igual no. Le llaman Jewel Case, creo, ¿no? Jewel Case, exactamente, ¿no? ¿Esa es si la que salió en 94 en Japón? Sí, y si te das cuenta, acá, fíjate en el tracklist, también aparece Cloudburst y aparece Satsong. Mm-hmm. O sea, siempre han venido esos como tracks adicionales en la edición japonesa. Por si acaso, siempre ha sido así, ¿no? Luego tenemos el DVD. El Definitely Maybe, cuando sale el 10º aniversario. Claro. Sale la edición de DVD. Esta es la edición deluxe, ¿no? Claro, entonces Special Anniversary Edition 94-2004. Los 10 años de Definitely Maybe. Así es. El álbum en DVD audio, ¿no? Sí, en audio de DVD, que suena súper bien y trae presentaciones en vivo de cada uno de los tracks. Y este es el librito que me lo firmó Noel y me lo firmó Andy Bell en Buenos Aires en el año 2006, si no recuerdo. Es el DVD, que lo estamos viendo ahí en la parte de atrás, en el televisor está. Y eso salió con motivo de los 10 años del álbum, ¿no? Claro. Y junto con eso salió esta cajita promocional. Ahí está, es una cajita súper interesante. Que viene un polo. Este es el 15 aniversario. ¿Un polo en Argentina? Una remera. Una remera. Una bufanda. Y unos pines, ¿no? Súper loca es esta cajita. Esta es la bufanda. La bufanda trae el logo de Oasis. Que es la bufanda que usa Noel en el documental. Exactamente. Trae el polo de Oasis, con el logo de Oasis incluso en la marca, ¿no? Y trae los pines. Hermosos pines, ¿no? Así es. Súper chévere estos pines, ¿no? Viene con un detalle, ¿no? Ese sobre, si se dan cuenta del logo. El logo es el logo mismo, logo no sé del Dig Out Your Soul. Claro, no sé si se nota, a ver, porque está como un sello de agua. Sí, es alto relieve, sí, ¿no? Sí, es un alto relieve, algo así. Acá trae, pues, como una postal. Una postal, exactamente. Ajá, una postal, así como una Polaroid, más o menos, ¿no? Eso, exactamente, así es. No sé, y trae una numeración, ¿no? Ah, claro, es edición limitada, ¿no? Es una edición limitada de 500. 452 de 500. Ajá. Ahí está. Esa es. No sé, Arturo, por ahí puedes mostrar el vinilo. El vinilo, los cassettes. Claro, bueno, eso es importante, ¿no? Porque en la época del 94 había, pues, un comercio importante de cassettes. Y estos los pude conseguir en tiendas de segunda en Lima. Porque probablemente también en tiendas de como Discocentro, cosas así, se habían, pero eso los encontraba en la calle con un precio bastante barato. En la parte de atrás, creo que estos son americanos, uno trae un sticker, el otro no. Yo he tenido varios de estos y vamos a sacarlos. Ese es el clásico. Ahí está el sello de Epic, ¿no? Que demuestra que es americano. Sí. Y el arte viene reducido a esto, pero bueno, bastante bien, porque vienen casi todas las fotitos. Claro, es casi el mismo arte, ¿no? del CD, pero adaptado al cassette, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Ese es importante, ¿no? Obviamente, porque ya son formatos que ya no están a la mano, digamos, ¿no? Claro. Después
El ¿Qué más? detalle aquí también del cassette es que en la palabra definitely maybe está una sobre otra. O sea, en la frase definitely maybe, ¿no? Está puesta una palabra sobre otra, Exacto. ¿no? Porque obviamente no entraba puesto todo, ¿no? Pero Exacto. Y bueno, ya han alargado la portada, evidentemente, ¿no? Pero claro. porque Ajá. había cassettes, acuérdate, que había cassettes que imprimían y dejaban como la portada en cuadrado y acá abajo Sí, ponían un horrible. feo, ¿no? Horrible. Entonces, esta No, era acá la manera viene más. con las fotos adentro y todo Sí, con chévere. todo, Claro, con todo, yo con recuerdo todo. haber visto esos cassettes. De hecho, yo tenía una copia pirata de ese cassette, porque es Vaya. lo que conseguí en la época. Lamentablemente no llegó a salir Sí. edición peruana, ¿no? No, De no, Definitely venía una Maybe. edición colombiana, me acuerdo. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, esta edición es la edición japonesa, pero del Chasing the Sun, del Ya. 2014, ¿no? Que es lo vacilón, también es como un mini LP, ¿no? Si se dan cuenta, trae. Vamos a sacarlo. Trae una reproducción chiquita de las fotos que vienen en el librito que viene ahora ahora que vamos a ver el box set, ¿no? Y para Japón específicamente vienen dos bonus tracks, muy aparte de los bonus tracks normales, ¿no? Que vendrían a ser Cloud Burst y Sad Song, porque recuerden, para los japoneses esas dos canciones eran parte del Eran álbum, parte del ¿no? disco. Trae dos tracks adicionales, ¿no? Un mix de Shake Maker, Slide Up Mix, y la versión de Bringing On Down de Mono Valley, ¿no? Que es Claro. justamente la que hemos puesto en el episodio, en el segundo episodio del podcast, ¿no? Dedicado a este álbum, ¿no? Eso Ajá. también es súper interesante, súper chévere. Está su hobby también, Así ¿no? es, viene con un obi, ¿no? Con los tracks y todo el asunto. Y esto de acá son los promos de justamente del lanzamiento del Chasing the Sun. Son dos promos. Esta es la versión en vivo de Supersonic en Glasgow, Glasgow Tramps, Sun, Sunset. exactamente. Y acá tenemos Rock and Roll Star Edit Ajá, y Shake Maker, me y parece. Shake Maker en una tienda en Así es, París. en acústico, ¿no? Que Ajá. son parte del box set, ¿no? Que es parte del box set, pero son los promos de Big Brother, ¿no? Ahora, ¿qué más hay? Hay una edición de Francia que viene con este disco de regalo adicional. Cuando lo comprabas en las tiendas Fnac, que es una cadena de tiendas, ¿no? Ajá. Viene dos tracks inéditos para ellos, obviamente, ¿no? Claro. Viene Sad Song Wow, esto y sí viene es Cloud Burst, que una re. básicamente son los tracks adicionales de Japón, pero que vienen pues en un CD Sí, aparte, ¿no? es una Si se dan rareza cuenta, total, ¿ah? es una rareza total. Sí, es un CD bien bonito. Me gusta el CD, de hecho. Es bien chévere. Sí. Y trae esos dos tracks adicionales. Como les digo, es una edición especial. Y bueno, por último, en CDs tenemos este promo que salió del lanzamiento, pero en vivo, ¿no? Esto salió en Estados Unidos. Como es un promo bien raro porque está escrito al revés. Sí, hoy sí es live, dice, Sí, pero al revés. así es. Y los Pero la. digamos así, es un promo que mostraba a la banda en vivo cuando inician el tour en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Eso se repartió a radios y todo el asunto. Y bueno, ya podemos mostrar, antes de mostrar esto, acá vamos a mostrar el box set, porque estamos hablando del Chasing the Sun, ¿no? Este es el box set que salió, ¿no? En el box set vienen varias cosas, ¿no? Viene la edición del CD con tres CDs, ¿no? Esto es súper chévere, lo deben tener, ya hemos visto. Con tapa dura, Viene ¿no? con tapa dura, exacto, pero es un libro bien bacán. Viene una réplica del cassette de Live Demonstration. Ajá. ¿Sí? Donde están Eso los tracks. venía en esa edición. Parece Sí. que lo habían vendido aparte, ese disco. No. Bueno, sí, también, me imagino. Pero si compras el box set, te viene Ah, encima. bienvenida, ok. Sí, claro. Es una reproducción completa, ¿ok? Es una reproducción que tiene acá su historia, ¿no? De cómo lo grabaron y todo el asunto, ¿no? Claro. Y viene acá con los créditos y todo eso. Porque acá en el lomo dice solamente Oasis. Entonces creo Claro, que el exacto. original dice El Oasis original decía Live. Live, exactamente. Live Oasis. Así es. Ajá. Eso. ¿Y qué más viene acá? Vienen pines. Creo que este es un pin muy parecido al que hemos visto en la cajita esta negra. Viene un llavero con el logo clásico de Oasis. Viene unos pines clásicos, clásicos también. Con el nombre de la banda, el logo. Viene esto de acá, que son como unas postales. Vamos a sacarlo bonito. Son unas postales.
son más o menos las fotos que hemos visto en la edición japonesa del cassette original, ¿no? ¿Qué más viene acá? Viene un 7 pulgadas de Oasis en vivo, Supersonic y Cigarettes and Alcohol. Lado A, lado B. Exacto. Viene el vinilo. El vinilo del Definitely Maybe. El 180 gramos, ¿no? 180 gramos, así es. Son vinilos heavyweight, negros. Sí, este ya viene con otro arte interior, a diferencia del original de Creation. El original, ¿no? De Creation, exactamente. Y aparte que tiene los bordes blancos, ¿no? Uh-huh. Uno se da cuenta claramente. Y lo que es chévere es este. Es un librito. Libro. Donde viene, pues, básicamente muchas fotos relacionadas a los logos, a las grabaciones, ¿no? A cómo hicieron este. En general, el álbum, ¿no? Acá te cuentan mucha historia. Hay mucho registro. Ajá. Eso es lo bacán, ¿no? Acá creo que esto de acá lo diseñó Brian Cannon, ¿no? Es lo último que ha diseñado Brian Cannon para Oasis, ¿no? Sí, pues a él lo llamaron para hacer todo. Lo llamaron para hacer esto de acá, exactamente. Toda la edición de Chasing the Sun, ¿no? Así es. Son fotos de las grabaciones, que hemos estado hablando de las grabaciones en el episodio 2. Hermoso libro. Hermoso libro, así es. Y finalmente hay acá una. Sí, acá hay, por ejemplo, los tracks, ¿no? Cómo se iban tomando forma en el estudio, qué coincide, qué cosa. ¿No? Acá van a encontrar varias sorpresas, que quién toca qué, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, en fin, hay un montón de historia acá en este. Sí, nos podemos quedar ahí. Es espectacular, es realmente espectacular. Vienen incluso los singles y todo eso, ¿no? Y por último viene como una especie de póster o algo así. De Oasis, de la primera formación. Un print, Oasis, ¿no? Un print, así es, un print. Que bien puede servir para que te lo autografíe la banda, ¿no? En algún... Claro, y después le pones su cuadrito ahí. Así es, así es. Eso, y luego tenemos ya para los 25 años, porque esto salió en el 2014, ya para los 25 años sale la edición plateada del Definitely Maybe, ¿no? Claro. Básicamente es como una... calca de. Es lo mismo, solo cambia el color del vinilo, ¿no? Incluso la remasterizada es exactamente la misma. Ajá. Pero efectivamente, como dice Omar, cambia el color del vinilo. El vinilo plateado. Con el sello de Big Brother, uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. No es nada del otro mundo. Uh-huh. Lo que sí es interesante es este Picture Disc, que también salió con el mismo motivo, ¿no? Claro. Es un Picture Disc. Interesante. Sí. No me gustan mucho a mí los picture disc, pero bueno, a nada. A ver, abre un poquito más para que sí, se vea. Sí, lo sacamos. Ahí está. Está la foto de... De portada y de contraportada, sí, básicamente. Sí, ¿no? Exacto. Así es. Y bueno, creo que eso es todo lo que hay que mostrar. Bueno, por último esto, que son las partituras del Definitely Maybe. Si no sabían, existe esto de acá oficial. ¿No? Donde están todas las letras y las notas de cada canción. A los músicos esto es súper interesante porque les va a decir cómo tocar exactamente cada canción. Ahí está. Obviamente quien sepa de música esto le sirve harto porque va a despejar muchas dudas. Ajá, alucinante. Exactamente, así es. Y esto, bueno, son algunas revistas de la época, sí, efectivamente. Son revistas que... Por la celebración de los 25, creo que básicamente, sí. Aquí hay muchas. Una edición especial de esto de Uncut, ¿no? Sí, es esta. Uncut, ajá. La NME, Definitely Maybe cumple 20. Así es. Long Life Vinyl. Exactamente. Son algunas. Revistas, ¿no? Celebrando los diferentes aniversarios del Definitely Maybe. Bueno, eso ha sido toda la memorabilia que tenemos en Whatever, el podcast de Oasis en español. Ya
Relacionado al álbum, ¿no? Sí, exacto, relacionado al Deafening Mary. Y viene el video de los singles. Ahora vamos a mostrarles en un rato más los singles. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta acá para mostrar, seguimos mostrando la memorabilia relacionada al lanzamiento del Definitely Maybe por los 30 años y ahora nos vamos a dedicar solamente a lo que fueron los lanzamientos de los sencillos, ¿ok? Así que Pavel, cuéntanos. Bueno, así es. Obviamente todo el mundo sabe que el primer single que salió fue el de Supersonic, ¿no? Ajá, está toda su etiqueta incluso. Así es, costó 4.20 libras esterlinas. 4.29, para ser más exactos. En la época, es de Creation Records, como pueden ver ahí en el disco. Ahí está el código de Creation. Así es. ¿No? Y bueno, acá está el interior del single y el colorcito, ¿no? Hay una reedición de Big Brother, se da cuenta. Este logo de Big Brother. Así es, exactamente lo mismo. Todo lo mismo. Sí, solamente que tiene el logo de Big Brother. Uh-huh. Y el siguiente single fue Shake a Maker. Shake a Maker de Creation Records también. Exacto. Así es. Y esta es la reedición de Big Brother. Ahora, ¿estas reediciones de Big Brother traen bonus? En realidad no, es exactamente lo mismo. ¿Sí? No traen ningún bonus. No había una edición de no, con bonus. Hay una de Helter Skelter. Ah, de Helter Skelter, sí, ¿no? Sí. Que es la que está en la cajita de singles que ahora vamos a mostrar. Yeah. Y luego tenemos el de Live Forever. También de Creation. La reedición de Big Brother. Estas reediciones de Big Brother serían a comienzos del año 2000. Sí, más o menos. Ajá. Que de hecho no he podido conseguir todas. He tratado de conseguir la mayoría. Y esta edición de Live Forever es una edición, me parece, europea, que es rara porque es de Helter Skelter, como ven acá, ¿no? Ahí dice Helter Skelter, ¿no? Sí, Helter Skelter. Así es, que sí trae una versión editada de radio, a diferencia del single regular que solo trae la edición del álbum. Claro, ¿no? Y es el track 1, ¿no? Así es, Live Forever Radio Edit, ¿no? Ajá. Uh-huh. Vaya, esa es la versión, tú pon Live Forever en Spotify, uh-huh, y te sale esa versión, sí, y te sale de arranque la edición de radio. Así es, ¿no? Y acá sí trae la letra de la canción. Si que esa edición de radio es loca, ¿no? Porque arranca de frente con el... De frente con el verso, sí, de frente, ¿no? Con Liam cantando, sí. Okay. Y esta es el single de Cigarettes and Alcohol, la edición original de Creation Records, ¿no? No he podido conseguir la de Big Brother todavía, pero no pierdo la esperanza. Sí. Es la edición original de Creation Records, CD. Uh-huh. Ahora, ¿qué más salió en esa época, ¿no? Estamos hablando de los cassettes. Por ejemplo, el single de Cigarettes and Alcohol salió en un cassette. En un cassette que emulaba o imitaba una cajetilla de cigarrillos. Uh-huh. ¿Okay? Me parece súper cool, espectacular, ¿no? Abres como una cajetilla de cigarrillos, los que hemos fumado cigarros sabemos, y ahí trae el cassette con el sencillo de Cigarros en Alcohol y sus lados B, ¿no? Sí, preciosa edición. Sí. Tapitito, en verdad yo ni siquiera le he tocado, y por lo que se ve está bien cuidadito ese cassette. Sí. El cassette es hermoso, realmente es espectacular. Este otro cassette que tengo es el que saca Creation como promocional, donde aparece por primera vez el demo de Live Forever, si se dan cuenta, ¿no? Creation for the Nation. Así es el track número uno, si se dan cuenta. El track número uno, Creation for the Nation. Se ve bien, pero ahí está más o menos. Sí. Es el...
Age of Ruination, el demo. Hay que tener en Sí. cuenta que cuando sale esto todavía no salía ningún single de Nada, Oasis. eso salió, me parece, en julio del 2000, de 1993, ¿no? Ajá. Ahora, este mismo demo de Live Forever sale en otro compilatorio de Creation que se llama Priceless Creation. Esto salió ya un poquito después. Y acá sale en versión digital, en CD, ¿no? A diferencia de acá que venía en la versión análoga del cassette. Es un gran aporte porque realmente ese demo de Live Forever, como lo hemos escuchado en el episodio 1, Sí. es el que suena más chévere de todos, Sí, al es menos para mí. rarísimo. Es muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, y siguiendo con Live Forever, esta es una edición. Me parece australiana, también rara, ¿no? Porque CD. trae el radio, el Radio Edit. Ajá, ahí está la Y es portada una otra vez. edición Cardbox, ¿no? Que le llamamos nosotros. Cardbox significa que es en cartón. Y si se Claro. dan cuenta, el CD es diferente, ¿no? El CD es diferente. Luego tenemos este single, Arturo, de Supersonic, Sí. edición Estados Unidos, Sí, sí, ¿correcto? sí. Y vienen dos, ¿no? Vienen Sí. dos singles ahí. Es una edición de Estados Unidos rara porque trae los lados B de Shake a Maker, ¿correcto? Viene como single Supersonic y Shake a Maker y una mezcla de los lados B de ambos singles. Hablamos de los lados B de Creation Records, ¿correcto? Pero esto es de Estados Unidos con el sello de Epic. Rarísimo, ¿no? Un Rarísimo. single Una mezcla, ¿no? de Estados Unidos. Así es, una mezcla que no es tan rara, ¿ok? Porque la edición japonesa del single de Supersonic trae exactamente lo Es lo mismo. mismo. Es muy parecido. Sí. Solamente que obviamente acá viene con su obi, ¿no? Este disco lo pude conseguir con un amigo, pero sé que lo consiguió en las recordadas Malvinas, ¿te acuerdas? Que era como un mercado de segunda mano acá en Perú. Así es. Y se encontraban joyitas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso de acá es una rareza en realidad porque en Japón fue el único single que salió, ¿no? De ahí pasaron a Whatever y Whatever trajo los lados B de Cigarettes and Alcohol. Y este es el único single que sale en Estados Unidos también. Sí. También, ¿no? Me O parece que sí, sea, exactamente. para tener una idea de la magnitud del impacto de Supersonic, ¿no? Así es. Así es. Bueno, acá tenemos los promos de Slide Away. Ese promo es recontra raro. Y es un promo que es bastante buscado porque hay mucha versión bootlegueada, pirata, ¿no? Copia. Esa es la original. Hay varios tips para que se den cuenta de los originales, Aquí de la hay que tener en cuenta originalidad. que no se nota muy bien en el video, pero el Sí. logo tiene un azul marino más o Sí, menos, más o ¿no? menos. Sí, sí, Ahí, sí. bien bonito. Sí, y lo más saltante es dentro del disco, tiene que tener doble anillo. Eso se aprecia más de la otra parte, ¿no? Pero bueno, Ya vemos que dice que es es para uso promocional sí. solamente. Y la mezcla y la masterizada que hay en este single también es única, ¿no? Es diferente a la que hay en el álbum. Y como lado B de Whatever también es diferente, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Luego tenemos. Digamos las ediciones Cardbox de los singles, por ejemplo esta de Cigarettes and Alcohol, ¿no? Es una edición Cardbox bastante difícil de encontrar también. Sale el single así, si se dan cuenta es como la de Live Forever que mostramos, ¿no? Es como la galleta, digamos, es como un espejo casi, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Supersonic, ¿no? Supersonic raro porque solamente trae dos tracks, si se dan cuenta. Como el 7 pulgadas, Como el digamos. 7 pulgadas, sí. Está. Dos tracks. Supersonic y Take Me Away. De Helter Skelter. Y este más raro todavía porque la portada viene con un marco, si se dan cuenta, ¿no? Claro. Y tiene la palabra Supersonic acá. Claro, El ajá. título del single. ¿De dónde son esos? Este de acá es de Creation, es un promo de Creation Vaya. Records. Acá sí vienen los cuatro, Y ¿no? acá vienen los Temas. cuatro temas, exactamente. Entonces eso también es súper raro porque es los promos que salían pues en esa época, ¿no? Promocionando el disco, el single.
¿Qué más? Y por último tenemos, bueno, no por último, tenemos esto de acá, que es la cajita de singles que salió por el Definitely Maybe, ¿no? Donde vienen, digámoslo así, veamos, viene un librito donde hay un poco de historia de la banda, fotitos, ¿no? Muy chévere. De la época del 94 y la discografía, ¿no? Hasta ese momento. Recuerden que salieron dos, salieron del Definitely Maybe y del What's the Story in Morning Glory, ¿no? Viene con un CD con entrevistas, ¿no? Un CD único, por así decirlo. Solo lo encuentran en esta edición. Y los Y cuatro los cuatro singles, ¿no? regulares, ¿no? Así es. Cuatro singles regulares de Creation. Regulares entre comillas, porque la edición Helter Skelter, que es la que estamos mostrando, trae en el single de Shake Maker, este de acá, trae tracks adicionales, ¿no? Claro. Si se dan cuenta, que es el que creo que tú tienes, ¿no, Sí, Omar? dos tracks, Así ¿no? es, trae Adicionales. dos tracks adicionales que no trae otra edición. Este es el de Supersonic. Todos son Helter Skelter. Y por último están estos singles que vienen en la caja por los 25 años o por los 20 años, me parece, que salió en Japón con todos los singles de Oasis, Claro. todos de toda la época. Es una réplica de los singles británicos, pero lanzados para Japón. Si se dan cuenta, es una réplica del single que hemos visto de Creation Records, pero que tiene el logo de Epic, ¿no? Epic, Porque ya vimos que el japonés era diferente, ajá, ¿no? Entonces, ahora vamos a mostrarlo. Acá está Shake Maker. Igual es una réplica de lo que aparece para UK, pero con el logo de el Epic. logo moderno de Epic, Así ¿no? es, así es. Estos singles solo se consiguen en esa caja, ¿no? En una caja que ahí, si quieren, ahorita lo mostramos rapidito, ¿no? Acá es Cigarettes and Alcohol. Ahí está. Live Forever. Es una réplica de lo que viene exactamente en Creation Records, pero con el logo de Epic, ¿no? Que está en esa caja que está con todos los singles. Así es. Una edición japonesa esta. Y en vinilos, Arturo. Bueno, acá hay básicamente esto que es fundamental, ¿no? El demo de Columbia, ¿no? Esta es una edición de solamente el One Label, ¿no, Pavel? Sí, así El es. de... Es una réplica Una réplica. del vinilo con el demo de Columbia que salió en el 93, fines del 93, para que Sí. suene en la radio BBC. Es una réplica porque la original, pues obviamente cuesta un montón de plata, ¿no? Pero esa réplica salió a raíz de Chasing the Sun, ¿no? De Chasing the Sun sale que sacan eso, Sí, ¿no? me parece que sí, o un poco Claro. antes tal vez, no sé. Claro, bueno, y este es Supersonic. Es una reedición que salió por un Record Store Day hace 7, 8 años atrás, creo. En vinilo de 180 gramos Así también. es, una edición 12 pulgadas, que si se dan cuenta es un tanto diferente porque solamente trae 3 tracks, ¿no? Entonces, cuando ustedes se compren algún vinilo de singles de Oasis en 12 pulgadas, siempre tienen que fijarse de que solo traiga 3 tracks. Claro. Porque si trae 4 tracks es un pirata, ¿no? Está Ajá. copiando lo que viene en el CD. Y Oasis diferenciaba mucho sus lanzamientos, igual con el 7 El pulgadas, lado ¿no? B, ahí vemos que está Take Me Away y Así la versión en es. vivo de I Will Believe. Así es. Y en el lado A está solamente Supersonic. Y ahora por los 30 años, Supersonic ha salido en una edición especial también, ¿no? Una reedición del 7 pulgadas, Sí. ¿no? En Que pronto, color pronto la vamos a perla. sacar. Celebrando justo la boda de perla del single, un vinilo muy precioso que ya obviamente lo hemos mandado a pedir, que nos debe llegar pues en mayo sale, me parece. Sí, Mayo, En sí. mayo sale y también sale una réplica del single en CD
¿no? Una réplica del CD que salió con Creation, el CD single con los tres lados B, ¿no? Que salieron originalmente. Bueno, y esta es una camiseta Screen Stars, que es una marca que licenciaba las camisetas de Oasis en los 90. Si ustedes buscan, pongan en internet Screen Stars T-shirts y le van a salir esta camiseta y la camiseta del remolino que se hizo muy famosa, la blanca, ¿te acuerdas? Que tenía el logotipo remolinado. Sí. Ajá. Pero esta es evidentemente una camiseta de promoción de Checkmaker. De la época, ¿no? Esa es una pieza de verdad, claro, de colección. Hay una foto de Tony McCarroll, sí, usando esta misma camiseta, sí, 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 ¿no? O sea, usando esta hay camiseta. Una foto bien famosa de Tony McCarroll que está por ahí en sí. Si la googlean la van a encontrar. Totalmente. Y esta es la camiseta, ¿no? De sí, época. La pude conseguir en el año 2002, por ahí la debo haber conseguido por un amigo que viajó a Nueva York. Y me dijo, un amigo, mi hermano me ha traído una camiseta de Oasis, de repente te va a interesar. Y le dijo, ok. Y me dice, te la vendo en 20 soles. Ok. Imagínate claro, lo que me vendió. 20 o sea, soles son $5 nada más. O sea, y me vendió una joya. Está ya, evidentemente, con signos de uso. De uso y además, bueno, del mismo tiempo, ¿no? Pero claro. Bueno, es bueno, eso. Igual eso le da su carácter da vintage, ¿no? Totalmente, ¿no? Es una camiseta vintage y bueno, con eso creo que podríamos cerrar un poquito lo que son cosas de promoción o material un poco de memorabilia. Así es. ¿Tienen algo ustedes? Postéenlo, muéstrenlo, compartan para ver qué nos falta para completar la colección de nosotros también. Ahí nos vemos, muchachos. Chao. Un abrazo, cuídense.